Conocido como protagonista de las telenovelas Amor de mi vida, Cara o Cruz, Amor descarado, La ley del silencio, entre muchas, y conductor de protagonistas de novelas. Actualmente está trabajando en la nueva producción de Telemundo que promete ser otro gran éxito. ¿Tú crees que porque yo no conocía a mi sobrino no iba a quererlo? ¿O no iba a estar al pendiente de él? No, yo no dije eso. Lo que sí creo es que los dos nos parecemos en algo. Y es que quisimos a Esteban antes de conocerlo. ¿Qué pasó, ñero, o qué? Yo te conozco, ¿no? No me conoces. ¿No eres del agrícola oriental? No lo soy. Simón, ¿dónde entonces? A ver, espérate. ¿Qué es lo que te molesta tanto? ¿Que me haya enamorado de ti por lo que eres? No, es que eso no es lo que me molesta, no es lo que me cabe en la cabeza o no. Es el dolor que siento aquí, es la traición, es la manera en la que manejaste las cosas. Eso es lo que me molesta. Si entre gitanos no salen las manos, ¿o qué? No sé, es entrar y es como cuando comes mariscos que hicieras vino festoso y ya, aunque te laves, hijo, ¿no? Yo tengo buen olfato, ñero. Acá, ¿hace cuánto tiempo lo sabías? ¿Hace cuánto tiempo lo sabías? ¿Quién me tomó esa foto? ¿Esa foto de Esteban la tomaste tú o fue un imbécil? ¡Suéltame! ¡No te lo voy a permitir! ¡Averiguala sobre mi hijo! ¡No te lo voy a permitir! Y yo de estúpido creyendo en ti y permitiendo que el niño confiara en ti. Era su princesa, ¿eh? ¿Me entiendes? Y todos los momentos bonitos que vivimos aquí no era sino una estúpida mentira. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué demonios pasaba por tu cabeza? José Ángel Llamas. El polifacético actor mexicano ha recorrido un largo camino en su vida para llegar a la tan merecida fama de la cual goza hoy en día. Acepto que soy un descarado. Porque yo lo que tengo que hacer es, primero tengo que hablar con mi reina, eso es primero que nada, porque ella se tiene que venir conmigo, pues es mi reina, pues es mi mujer, si nos casamos, nos queremos. No, señor, te vas como llegaste de aquí, te vas sin mi mujer, sin mi dinero, sin nada. Ya sabes cuál es la alternativa. Yo puedo tomar este teléfono y en 3 segundos vienen a buscarte. ¡Ah! Espérate. No, lo que pasa es que este es como de las de pajarita, güey, que le dicen, ¿no? Pero no, yo me pongo y se va a quedar como un pingüino. Yo así me queda muy gacho, güey. Tú, todo un galán, güey. A ti se te ve muy bien. Y a mí, yo no la libro, hijo. No puedes decir eso porque somos exactamente iguales. No, compadre. Ahora sí que compara, carnal, pero no ofendas porque cada quien tiene lo suyo, ¿no? Parece mentira que ya tienes casi 3 meses viviendo aquí en esta casa y no hemos dejado de pelear un solo día. Una simple trepadora. Espérate un momento, ¿eh? No te voy a permitir que hables mal de mi reinita, porque una cosa es que lo haga yo y la otra es que lo hagas tú, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes ser tan ciego? No, se me pega la gana que me hablen mal de ella. ¿Está claro? Te mereces lo que te está pasando por imbécil. O te vas a tu casa, o te vas a la cárcel. Allá abajo está tu carro. José Ángel Llamas ha demostrado su versatilidad de varias formas, incluyendo hacer 2 personajes en una misma telenovela. Para mí fue un reto vital, en esencia, porque primero un reto fuerte de resistencia, porque es como estar haciendo 2 telenovelas al mismo tiempo. Después, y el más importante, era la creación de un personaje que fuese antítesis del otro, ¿no? Que no tuviera nada que ver, pese a que fueran la misma sangre. Aunque José Ángel Llamas logró sus primeros éxitos en México, su talento ha trascendido fronteras y ha podido conquistar a un amplio público de hispanos en los Estados Unidos. Tengo hambre de hacer las cosas bien, soy muy obsesivo con lo que hago, soy muy rígido conmigo, me castigo, soy muy exigente con mi trabajo. Entonces, no puedo ser perdedor, tengo siempre que vencer las cosas a través de un trabajo bien hecho, ¿no? Todavía me quedan un montón de metas y un montón de retos por hacer. Su belleza masculina, su talento y su carisma han hecho que José Ángel Llamas sea considerado como uno de los 50 más bellos de People en Español.